Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Domingo 10 de enero, pasada las 2 y media, así supongo, de la tarde. Y como veis, sigo entrenando a tope para este nuevo reto que anuncié el 3 de enero, que se llama Maratón en 15 días. Entonces, hoy como veis también me ha tocado venir con la bici y aprovecharé la situación para daros algunos trucos. Ayer sí fue para correr, hoy para salir a andar en bici y que realmente las rutas de tiradas... A ver el aire... ¡Buah! Ahí el aire. No sé si se estará escuchando algo, pero hay un aire aquí de cojones. Me cago en la puta. A ver si para un poco el aire, que estaba dando tregua. Vale, como os decía, os voy a dar, si el otro día os di unos consejos para... Bueno, el otro día, ayer, os di unos consejos para correr una maratón, para cómo preparar una maratón, pues os voy a dar unos trucos para que esas rutas que hagáis en MTB se os hagan menos pesadas. Punto número uno. No salgáis siempre a hacer la misma ruta, porque esto quiere decir que si por lo que sea estáis fastidiados y vais por el kilómetro 20 en una tirada de 60, sabéis todo lo que os queda realmente, y por lo cual ya estaréis como lastrando, no tendréis motivación, igual incluso os deis la vuelta antes. Así que ese es el truco número uno. El truco número dos, que va muy ligado a esto, es salir a la aventura. Yo hoy he salido de casa sin un rumbo fijo, he dicho, para allá donde esté la montaña, para allá que voy a venir. Y precisamente, no sé si veréis, he venido aquí a unas antenas, por lo cual entiendo que esto es la parte más alta de alguna de estas montañas, y sé que esto de allí es Badalona, aquello de ahí, aquellas tres torres grandes que se ven, y luego aquí al otro lado pues veo Torre Agbar y todo esto. Truco número 3, y este sí que hoy mismo yo no lo estoy aplicando, pero si tenéis algún conocido, amigo, familiar o lo que sea que también le gusta la mountain bike, aprovechad y salid con él, porque siempre que podáis conversar algo o tal, pues todo lo que estáis hablando es kilómetros que os vais quitando de tener que estar ahí con la pesadez de la lucha contra ti mismo, ¿no? Entonces, en este caso, entonces ya veis, yo la única compañera que tengo aquí es esta bicicleta maravillosa que me dieron los de Sprinter, pero este es un tercer truco que os doy. Así que nada, con estos trucos que os he dado, yo voy a seguir aquí rodando. Y ya os decía, el hecho de salir sin un rumbo fijo también hace que el entrenamiento sea más divertido, por lo cual más ameno. Así que vamos a ver, yo al menos, por estas rutas que estoy haciendo por aquí, que no conozco nada, la verdad. Primero, si no me pierdo, y segundo, con qué cosas nos encontramos. Así que seguimos con el entrenamiento, que vamos a tope a por maratón en 15 días, que por cierto es el 17 de enero. ¡Vamos! Y para empezar ya vais a ver que empieza la cosa con una bajadita un poco técnica para disfrutar, así que vamos para allá. Cortantes y ojo, un poco complicado, sí que he tenido que ir. Fijaros qué vistas de aquí de Barcelona. Salido unos, pues eso, 36-38 kilómetros, depende de cuál sea la aplicación más precisa, que ya os dije. Y voy a permitirme daros un último consejo, que es cuando tengáis que hacer una tirada larga, ya independientemente de que se os haga más ameno o menos ameno, como os he dicho en este consejo, es que si tenéis que hacer 60 kilómetros, por ejemplo, hagáis los primeros 30, aunque no sepáis a dónde vais, hagáis los primeros 30 en una misma dirección, porque si lo hacéis en una dirección más o menos circular o así, a la que veas que estás más cansado, por lo que sea, luego te toca volver y pasas cerca de casa, pues por mucho que lleves 40 kilómetros, una cosa así, que es lo que me ha pasado a mí, pues dices, mira, me voy para casa, que ya estoy cansado y así descanso también un poco y estás con la excusa de mierda.
Así que nada, estos han sido los consejos que tenéis para hacer tiradas largas, para que os salgan más o menos y también para poder hacerlas en condiciones, no como he hecho yo hoy. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.